amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estén. Bienvenidos a nuestro canal Cocinando en Los Ángeles como en el rancho. Miren, ¿qué vamos a hacer ahora? Un rompope. Aquí tenemos los ingredientes. Miren, este caso de, preferible caso de cobre, pero no tiene caso de cobre en una olla regular. Aquí tenemos 12 huevos, 2 cucharadas de vainilla, un trozo de canela grande. Y el azúcar opcional para el rompope puede ser muy dulce como ustedes gusten, pero es preferible 2 tazas. Y tenemos 2 litros de leche. Bueno, vamos a iniciar nuestro trabajo. Aquí vamos a poner los 2 litros de leche. Preferible leche que esté gruesa, que no esté descremada. Aquí. 1 litro y 2 litros. Ah, se pasa un chorritito para que sea. Luego le ponemos la canela y vamos a ponerle el azúcar. Miren. Y como le digo, es al gusto. Si le gusta muy dulce, bueno, y si no, pues la mezclamos un poco. O batimos, o como quieran llamarle, o le bullimos, hay muchas palabras. Nuestro español es tan extenso de América que podemos decir muchas palabras. Menéyale. Vamos a esperar que suelte el hervor para retirarla del fuego. Eso es uno de los procesos. Y aquí, meneándole de vez en cuando para que no se pegue la leche en el asiento del caso. Bueno, aquí seguimos esperando el hervor. Saludos a mis amigos por allá en Chicago, a mi amigo Mario Sánchez, a la familia Beleche, y aquí del Rialto, me parece. Un saludo para la gente por allá en Arkansas, por allá en Oregon. Gracias por seguir nuestros videos en Jalisco, Michoacán. En Guanajuato, que nos escribió el otro día una persona también. Gracias por sus comentarios. Miren, el caso, feliz, baile y baile porque está haciendo un rico rompope. Saludos a la familia Magallanes de Sacramento. Gracias a Mercedes Magallanes por allá, mi vecina. Bueno amigos, no les dije del ingrediente principal, pero es que todavía no llegaba. Lo fuimos a traer. Miren, es alcohol de caña para mezclarle al rompope. Mi mamá hacía este rompope cuando estaba chiquillo y yo me encargaba ahí de irle a traer los ingredientes para hacer el rompope rico. Pues miren, mientras que acaba de hervir la leche, tome el hervor. Vamos a desclarar los huevos para sacar las puras yemas, es lo que le vamos a vertir a la leche. Para eso le voy a hablar a mi esposa. Lucía, por favor, ¿también se ayudar? Inmediatamente, uh-huh. Más rápido que inmediatamente. Hola, aquí estamos listas ya para desclarar estos huevitos. ¿Listas? Bueno. Listas, sí, listas, está bien. Ajá. Yo sigo meneando, batiendo, huyendo, meneando, tantas palabras usamos para una sola cosa. Este desclarador, miren qué bueno es. Moderno. Último modelo. Ajá. Sí. Pero los deja bien estiladitos. Miren qué bonitas quedan, bien enteritas las yemitas. Nosotros usamos también recuerdo que mi mamá también usaba las claras para después para hacer una comida con chile verde, cebolla. Uy, qué rico. Y luego su chilito del molcajete. Cállense los ojos. Los ojos. Thank you.
ver. Así. Oiga, ¿se lavó las manos? Bien lavaditas, es lo primero que hago. Bueno amigos, ya nuestra leche con el azúcar y la canela ya está hirviendo. Vamos a trasladarla acá para iniciar el proceso de enfriar. Miren. Aquí vamos a esperar que se enfríe, unos 20 minutos más o menos. Aquí, por favor. Y vamos a esperar que se enfríe lentamente. No llevamos prisa. Bueno, aquí con poquita leche. Ya está fría. Vamos a vertir las claras. Les digo, perdón, las yemas. Ya saben que las claras vamos a usar para cocinar después. Hasta un omelette de clara. Vamos a llevar esto a la licuadora. También se puede hacer manualmente, pero ahorita lo vamos a hacer en la licuadora. Tenemos nuestro caso otra vez limpio. Vamos a vertir la leche otra vez ya que se enfrió. Y luego vertimos también la leche con las yemas para que se vayan cocinando. Y aprovechamos también para ponerle la vainilla. Y aquí vamos a estarla mezclando, batiendo, meneando, etcétera, etcétera. Miren, vamos a recomiendo que siempre batan para un solo lado y siempre tocando al fondo del cazo o de la olla o recipiente que ustedes tengan para que no se pegue abajo la leche o el huevo, que ya ahorita se puede pegar más. Esto va a ser un espesor. Aquí seguimos batiendo, meneando el rompope, futuro rompope. Todavía falta otro proceso. Este rompope también lo hacía la señora Paulina Sánchez de allá de Los Mazos. ¿Alguien la conoció? Era tía de Federico Chávez, y tía de mi esposa. Era su mamá. Era la señora Paulina, era hermana de la abuela de mi esposa, así que allá están las familias de aquellos lados. Federico Chávez, el papá de Lolita y de la otra niña Zúñiga, aunque se pone Zúñiga por ahí. Bueno, saludos a todos allá en Los Mazos. Pues miren mis amigos, aquí estamos ya casi está empezando. Miren, después de 30 minutos estar meneyele y meneyele y meneyele y meneyele, aquí estamos. Miren, chula rompope que va a salir aquí. Miren, espesito, sin colores artificiales ni sabores artificiales, todo natural, así como en el rancho. En el rancho no ocupábamos que ponle acá un color artificial. No. Aquí la vainilla, el alcohol, la leche y el buen rompope, le voy a decir, es de chiva, de leche de chiva. Ese es bien sabroso porque espesa bien rico. Inclusive la cajeta la hacían antes con leche de chiva. Pues bien mis amigos, miren, ya quedó espesito este rompope, ya lo sacamos del fuego. Y vamos a enfriarlo aquí lentamente. Después de 30 minutos, que ya que espesó, miren, es espesito. Está, lo vamos a enfriar para incorporarle
el ingrediente principal, que es el alcohol, para que agarre ese sabor. Acá les voy a mencionar también que en un rancho cerca de mi pueblo, se llama Sayulapa, se hacen los calientitos, que es canela con un vasito de rompope. La canela caliente, le incorporaban el rompope con alcohol y sabrosos. Allá donde hace frío, en la sierra. Miren, me sobró lumbre para una carnita o unos frijoles de la olla. A ver qué hacemos, una de las dos. Hacer una carnita asada o unos frijoles. Y aquí sigo enfriando. Bueno, vamos a incorporarle el alcohol, adherirle o como lo usted le guste llamar. Son 2 decilitros de alcohol. Es 1 decilitro por cada litro. Aquí fueron 2 litros, ¿se acuerdan? Y este son 2 decilitros. Vamos a mezclárselo, ya que está fresco, frío el rompope, la mezcla. Poco a poquito lo vamos mezclando. Miren. Y lo vamos batiendo, mezclando para que no se corte. Depende de ustedes si gusta hacerlo muy fuerte o así le pueden echar menos alcohol. Ya casi lo terminamos. Y seguimos batiendo para que se acabe de enfriar completamente. Y luego los invitamos a la prueba. Bueno, mis amigos, no sé si conozcan estos jarros. Aquí tienen los nombres de mujeres. Pero regular son siempre mujeres. Vamos a echarle a cuca para probar. Por lo regular en las fiestas, en los pueblos, se acostumbra servir con carritos de estos como para el ponche. Bueno, muy sabroso. Bueno, mis amigos, ya saben, comenten, vean nuestros videos y compartan. Y nos vemos hasta la próxima, como dice mi esposa, si Dios quiere. Pues mis amigos, ya me comprometí, dije que estaba buena la lumbre para una carne. Miren, ahora ya hice el arroz, ya vamos a también a poner la carne acá arriba. Al asador, mira, ya tengo listo el asador también. Ay, si llevamos las agarraderas, oiga. ¿Sí alcanzo? Sí, sí alcanzo. Ahorita vamos a seguir con la carne. Los invito. Y también para aprovechar la lumbre, el calor del horno aquí, vamos a poner unos camotes ahí. Unos ricos camotes. Al estilo de allá de nuestro rancho. Y aquí estamos ya cocinando la carne, miren. Para que hable, ¿verdad? Que dije que iba a ser una carne. Estaba bueno para la carne. Ahí vamos, poco a poquito. Ahí vamos, amigos, ahí vamos ya. Ya me están llegando los invitados acá. Para esta carnita asada. Miren nomás. Y los camotes. Y luego también vamos a poner a asar, no sé si a ustedes les gusten, unos pescuezos de pollo.
Bueno, vamos a abrirle campo para que no se mezcle tanto, tan cerca de la carne del pollo. Bueno, amigos, ya me dio hambre. Yo ya me voy a comer. Hay los pescuezos que me esperan después. Y pues, por la poquita carne que queda. Hasta la próxima.